Jesulín de Ubrique toma una decisión que deja a Belén Esteban sin ninguna posibilidad. Sí, amigos, este es el titular que les vengo a dar en este momento. Y Jesulín de Ubrique no quiere entrar en polémicas vanas que no le sirven de nada. En la misma semana en la que su hija Julia ha cumplido la mayoría de edad, él ha iniciado las grabaciones de su nuevo proyecto profesional como concursante de El Desafío de Antena 3, un formato en el que se está implicando de tal manera que ha sorprendido a los responsables. Tras el éxito de Dos Parejas y Un Destino en Televisión Española, son muchos los productores que consideran que El Torero es un reclamo perfecto para sus programas. Sin embargo, Jesús no está dispuesto a todo para estar en primera línea de televisión, es decir, no está dispuesto a estar pasando por todas las tonterías que dicen en Sálvame. Tiene claro cuáles son los límites que no quiere cruzar y anuncia, sin ningún tipo de problema, que solo participará en espacios en los que nadie le obligue a hacer referencia a sus asuntos más íntimos. Y por esta manera no habrá documental, es decir, este anunciado que tengo aquí enfrente. De esta manera, su entorno más próximo desmiente rotundamente que vaya a ser un documental al estilo de Rocío Carrasco. Así que para explicar cómo ha sido su vida en los últimos 20 años, no, él considera que no hace falta estar haciendo ningún documental. Las mismas fuentes confirman que tampoco ha habido negociación en torno a este proyecto y que ni siquiera una remuneración millonaria podría hacer y le haría cambiar de opinión, al menos de momento. Eso lo dicen fuentes muy cercanas a él. Una decisión que sin duda alguna deja fuera de juego a Belén Esteban, porque como salió a la palestra la hija que cumplió 18 años y el programa Sálvame estuvo hablando de ella como buscando cosquillas, él no quiere entrar por ningún motivo, o sea, quiere estar en la televisión para ese tipo de concursos como El Desafío de Antena 3 y el programa de Televisión Española que ya les mencioné, pero de ninguna manera va a estar cayendo en guerritas con Belén Esteban para darle juego a Sálvame, y de ninguna manera va a caer en cosas íntimas ni por todo el dinero del mundo de momento. Así que esta decisión que toma Jesulín de Ubrique deja fuera de juego a Belén Esteban, aunque lleva años sin querer entrar en guerras dialécticas con el padre de su hija. Esta señora hubiera salido fortalecida de un estímulo mediático sin precedentes. No podrá ser, amiga Belén Esteban, pues ambos progenitores coinciden que hay que respetar el anonimato al que Andrea Janeiro se abrazó desde que cumplió los 18. Y ahora no van a caerle a la chica de hija de Jesulín, solo porque no sea hija de Belén Esteban, buscándole las cosquillas, diciendo que no, que Jesulín fue a Madrid y no quiso ver a la hija. O sea, no se entiende, pero no podría verla, pues digamos que fue a Madrid y no coincidió con su hija, y Madrid tampoco son dos calles, es decir, es difícil coincidir. Yo he ido a Madrid muchas veces y no he podido quedar con amigos míos que están allí, por tanto, por más que vivan ahí, no quiere decir que puedan hacer un hueco rápido para verme. Por tanto, entonces, dicho esto, no podemos estar jugando cosas sin saber. Bueno, pues sí, Belén Esteban pues no podrá caer en esa guerra dialéctica, ya que Jesulín no está dispuesto a nada de esto, a caer por tonterías y mucho menos por dinero, ni hacer un documental para despellejar. Muchísimas gracias, amigos, sigue conmigo, me encanta que estés aquí. Síguete suscribiendo, dale al botoncito para que te llegue la notificación cuando suba los siguientes vídeos. Y comparte este vídeo, pues nada. Muchísimas gracias, chao, un saludo.